sus casas. Acaba de comenzar el programa número uno de la música argentina, mira cómo lo digo. Así que tiene una cita con nosotros a partir de este momento. Tenemos abuela nosotros, ¿no? ¿Eh? Para decir eso. Y bueno, pero si no nos agrandamos nosotros. Me parece muy aparte, bien. Aparte con todos los artistas que nos han visitado este año, en este ciclo, más que este año, porque hemos comenzado tarde y vamos a seguir seguramente por muchos meses más. Ojalá que sí, pero bueno, nos sentimos muy halagados en hacer este programa y en recibir a estas figuras que nos enaltecen, nos prestigian, nos engalanan este ciclo musical. Hoy solo vamos a tener a dos músicos que son muy talentosos. Un riojano y un misionero. El misionero va a estar conmigo en el living y después hace el cierre musical. Y es un grande, un tipo que ha recorrido el mundo, uno de estos iluminados que tiene la música argentina. Chango Espaciuc va a estar con nosotros en este programa hoy. Y no menos adjetivos y no menos mundo ha recorrido este otro hombre que va a estar conmigo en el escenario grandote, como vos decís, en el musical, y que se lo conoce como el juglar enharinado, el cantor enharinado porque es riojano y se llama Pancho Cabral. Bienvenida. A la gita y a la gita y al alba yo he de venir. A la gita y a la gita y al alba yo he de venir. Al alba yo he de venir a ver si tiene con quién dormir. Me has engañado, vidita, y al alba yo he de venir. Al alba yo he de venir, a ver si tienes con quién dormir. ¿Cuánto tiempo espera el sauce para dejar de llorar? ¿Cuánto tiempo aguarda el sauce para aprender a llorar? Y si siempre está llorando, ¿por qué yo lo he de callar? Déjenlo penar penando, de puro sauce, de puro sauce nomás. Desde la chilca he llegado, como no llora. Agua dejo, agua le traigo. Soy del Mollar, soy del llano, como no y llorar. Y en Sanagas he vivido para soy del Mollar, soy del Mollar, soy del llano, como no y llorar. Soy del Mollar, soy del llano, como no y llorar. Pancho Cabral y su Vidala Chayera. Saludo a toda la gente de La Rioja. Y es el momento del living, ya estoy sentada aquí. Hoy no ha venido el maestro Eduardo Spinazzi, se ha ido de gira. Nos ha abandonado porque fue a tocar por ahí, pero bueno, está muy bien, me parece perfecto. Y voy a empezar a presentar a nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial. Ustedes ya saben quién es, pero de todas formas vamos a hacer una mini biografía. A ver qué les parece. Nació en Apóstoles Misiones. En su ADN, la herencia ucraniana y la criolla se han combinado para cantarle al oído infinidad de polcas y chamamés. Desde su consagración en Cosquín,
recorrió los escenarios más importantes del mundo. En el 2006 recibió el premio Gardel, fue nominado a los Grammy Latinos, ha compuesto música para cine y teatro y condujo un ciclo de televisión consagrado a la música. Con su estilo nos ha enseñado a valorar por igual el sonido y el silencio. Hoy nos visita en esos dos elementos un virtuoso de la música, el Chango Espacio. Estaba haciendo el fondo. Sí, porque sí, la verdad que estuviste bien, porque sí. No vino el maestro y el maestro es el que... El del piano. Sí, cada tanto se combina con los músicos para tocar algo. Bueno, vos en tu caso no va a haber problema porque vos tocás sin instrumento, pero algunos vienen y... Están así, sí. Y necesitan el apoyo. Que los acompañe. Igual voy a ver por dónde anda, no sé, se nos fue de gira. Está bien. Voy a preguntar. Hay que ver dónde está. Se debe estar pasando muy bien, seguramente. Seguramente. Conociéndolo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Sí. Bien, vamos a hablar un rato de... De lo que quieras o de lo que se pueda. Yo empezaría hablando de tu infancia. Bien. Pero obviamente sos vos el que pone los límites en esta charla. No, no digo. ¿Tenés límites? ¿Hay cosas que no las nombrás nunca? Trato de hablar y de enfocarme en aprender a expresar las cosas que hacen a lo que necesito expresar en el mundo. Nada más. Porque en realidad para mí la música es parte de la vida. Eso de que creer que la música es algo separado de la vida. Claro. Por lo menos para mí, todo lo que uno puede hacer de la vida y todo lo que suena de la música de uno tiene que ver con la vida. Con la vida. Con lo que uno piensa, con lo que uno lee, con lo que uno se rodea, con la cosmovisión que tiene del mundo y de la existencia. Eso se ve reflejado en nuestras acciones. Si yo elijo que mis acciones para expresar en el mundo tienen sí. que ver con la música, bueno, lo hago a través de un instrumento, pero uno está hablando de la vida. Hasta inclusive cuando está tocando música instrumental, está hablando de cosas de la vida. Claro. No hace falta un lenguaje conceptual y literal para expresar esas cuestiones. Yo sé que te criaste en una carpintería. Sí, mi papá era carpintero. ¿Era carpintero? Sí, mi papá tocaba el violín, era carpintero. Sí. Mis abuelos de parte de mi mamá y de parte de mi papá, todos vinieron de Ucrania. Todos. Todos y, o sea que vos sos ucraniano por todos lados, digamos. No, bueno, de descendencia, como, sí. Como yo, italiana. Sí, pero es como de descendencia, porque también claro. Cuando yo nací, mis padres ya eran argentinos, eran del campo, y mi papá se vino a vivir al ¿Tu pueblo. ¿Tu papá era carpintero y tu mamá qué se dedicaba? Era ama de casa. Mi madre vive, mi papá no vive hace un montón de años. Ajá. Ellos ya eran argentinos, se vinieron a vivir a Apóstoles. En Apóstoles mi papá con sus hermanos tenían una orquesta y eran ambos, tres hermanos eran carpinteros y eran músicos. ¿Y qué música mi papá tocaba el violín, mi tío Marcos tocaba la guitarra y cantaba y mi tío Demetrio tocaba el acordeón. Entonces para mí no está como separado la música de los inmigrantes de la música criolla y mestiza como es el chamamé o del regio doble o del xotis o de la manera de tocar el xotis que se tiene en el sur de Brasil. Para mí todos esos elementos hacen a un solo mundo sonoro. ¿Tu tío Demetrio el que tocaba el acordeón? Sí. Porque vos te dedicaste al acordeón. Es como el arquetipo del inmigrante, el acordeón y el violín. Son dos instrumentos que viajaron con los inmigrantes. Yo siempre estuve enamorado del acordeón, siempre quise tocar el acordeón. ¿Y cómo llega tu primer acordeón, digamos? ¿Quién te lo regala? ¿Cómo mi te papá. Lo... Mi papá. Había una relojería en Apóstoles de Masur, se llamaba, y en la relojería vendían como radios, televisores, claro. De todo un poco, y había un acordeón en la vidriera y mi papá fue y me compró una. Era un acordeón. ¿Y cuántos años tenías? Tendría 10 años. ¿No? Estaba entre sexto y séptimo grado de la primaria. ¿Y era común en la gente, en los chicos de tu edad, que también quisieran tocar un instrumento? ¿O era una particularidad tuya porque venías de una familia musical ya? Vos has viajado por el interior y sabés que es natural que la gente toque la guitarra, que sí. baile y que toquen el acordeón. Y entonces, por ahí no había tantos acordeones y tantos chicos tocando el acordeón en Apóstoles. Pero era natural escuchar la música tocada con acordeón. Vos ibas a un cumpleaños y se tocaba el acordeón, ibas a un casamiento y la música que se bailaba era tocada con acordeón. Ibas ¿cuánto a una le costó kermés... a tu papá llegar a tu primer acordeón? ¿Era ¿cómo? Un instrumento caro? Digo, era un acordeón muy, muy, muy chiquita y muy barata, pero igual seguramente pidió dinero prestado para conseguirla. Por eso, porque general... Y después había que salir a el primer... Power Trio era mi papá en el violín y mi tío en la guitarra. ¿Te acordás de algo? Armábamos. ¿De aquel trío? No, en el trío era más simple, eran chamamés. Bueno, muy a ver, entonces, ¿cómo empezaste un chamamé y como... a qué llegaste?
Siete Higueras se llama este chamamé. Muy bien. Mi primer chamamé que aprendí a tocar. ¿Y lo que querías tocar? No, lo que quería tocar era como más, no sé, era como... No sé, estaba ahí como una cosa medio volada y no tenía nada que ver. Era difícil de bailar quizás. Y mis maestros eran los discos de Coco Marola o de Montiel o de Isaac Abitbol, de Barbosa, por ejemplo, de Raúl Barbosa. Toda mi generación queríamos tocar como Raúl Barbosa, tratando de sacar el tren expreso, tratando de ver cómo hacía... Pero no había nadie que te enseñe cómo hacerlo, entonces te buscaba una manera de aprenderlo. Pero creo que esa necesidad te hacía de que haya como una lucha de prueba y error constantemente, de inventar y de armar y desarmar ideas y de probar y de probar y de probar, aunque no era el contexto, probabas en un casamiento, probabas en un baile, pero estabas como intentando encontrar un sonido que apareció, no sé, 20 años después, pero ese entusiasmo y esa necesidad siempre se ha mantenido intacta para mí. Bueno, nos vamos a quedar igual en esta parte de la historia. Sí. Vamos a una pequeña pausa, pero yo quiero que después sigamos a partir de acá, si no te molesta. No hay ningún ¿Sí? problema. ¿Puede ser? Sí. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con el Chango Espaciuk en una charla lindísima, conociendo mucho más también de su tierra natal. Y bueno, quédese con nosotros, ya volvemos. Soy de Caracas.